gracias. Bien, pues muchas gracias al comité estudiantil organizador y a quienes nos han antecedido en el uso de la palabra. Vengo con un grupo de compañeros del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, y pues ya tenemos una historia bastante larga poniéndonos a este proyecto. Tal vez la historia más reciente de este movimiento a lo mejor logra tener mayor visibilidad a partir del 26 de julio del 2010, cuando la empresa constructora, sin tener los permisos correspondientes, intentó ingresar maquinaria para comenzar a construir la supervía en los predios expropiados en la zona de La Malinche, en Contreras. Entonces, a partir de ahí, pues hemos tenido una serie de agresiones por parte de la empresa. La empresa, pues indudablemente se hace acompañar de la fuerza pública, y ese aquí es uno de los elementos que encontramos, que nos asemejan con distintas luchas por la tierra, por los recursos. Ya lo mismo nos han señalado ante los compañeros que nos han accedido en el uso de la palabra, porque pues la fuerza pública está ahí en La Malinche y ha llegado para permitirle el acceso a una empresa privada, OHL, la que bien señalaba Octavio Rosas Landa, una empresa española que ha venido aquí a México y que ha encontrado no solamente en Felipe Calderón, sino también en los gobiernos de Marcelo Ebrard, pues sus mejores aliados para hacerse de recursos, ya que en España no la está viviendo de manera adecuada, y generalmente en Latinoamérica, junto con México, pues es donde están teniendo los mayores contratos de obra pública, principalmente de carreteras. Bien, entonces nosotros a partir del 26 de julio de 2010 nos mantenemos en plantón permanente en la colonia La Malinche, impidiendo que avancen las obras de la supervía, y no obstante que se habla mucho en los medios de que la obra avanza, de que hay grandes avances de esta obra, no se ha logrado realmente tener un solo metro lineal de la supervía poniente en este periodo. Desde el 1 de agosto de 2010 se dio el banderazo inicial de esta obra, y bueno, hasta el momento creo que la resistencia que hemos tenido pues nos ha permitido frenar al menos en la parte de La Malinche, porque no obstante esta resistencia, pues ha habido grandes afectaciones. Esta obra que apenas tiene un trazo de 5.2 kilómetros, pues ya se echó por delante 16 hectáreas de suelo de conservación. Y le quedan 3, pero las 3 restantes, pues seguramente con el paso de los tiempos y con la complicidad de la Secretaría de Medio Ambiente y la Semarnat, seguramente también serán perjudicados los otros 3 hectáreas restantes. Entonces, vemos que es, a pesar de ser de escasa longitud, de escasa magnitud, pues ha tenido impactos muy considerables, sobre todo si nos damos cuenta que para la zona poniente, pues la zona que está afectando el trazo es la zona de transición entre lo que es, son los bosques de la zona del poniente y pues el área urbana. Entonces, ahí todavía se tienen 2 áreas de valor ambiental. Una de ellas se tuvo que decretar su anulación por el hecho de que esa área de valor ambiental se creó ya teniendo, considerando un trazo de la supervía, y además de tener cerca del 30% de su superficie tierra privada. No se habían dado cuenta los planificadores o la gente del gobierno que había tierra privada que estaban considerando ya como parte de un área de valor ambiental bajo administración del gobierno de la ciudad. Y esto es en la zona de Tarango, la loma de Tarango, también la loma de La Malinche o la loma de Tezcalatlaco o la loma simplemente. También ahí tenemos bosque que
finalmente fue producto de la actividad de las comunidades aledañas a la zona, porque hace cerca de 40 años no había bosque, era un suelo ya bastante deteriorado, con un proceso de desertización bastante avanzado, y hoy se cuenta con bosque que, bueno, pues al gobierno de la ciudad y a la empresa no le ha importado mucho que esto lo haya constituido el trabajo comunitario, pues ahora está en peligro de ser arrasado. Formalmente el paso de la supervía comienza con una declaratoria de necesidad formulada por el jefe de gobierno el 11 de diciembre de 2009. Esta declaratoria de necesidad es un instrumento jurídico básico para poder concesionar una obra. Bueno, pues el 11 de diciembre se hace esta declaratoria de necesidad, se otorga la concesión para explotar y administrar esta obra, que para entonces pues no tenía un solo milímetro construido, pero ya estaba concesionado la explotación, ¿no? Entonces, en este instrumento se señala también que, bueno, pues la construcción correrá a cargo de una empresa privada, también su mantenimiento, y la concesión será durante 30 años. Bueno, pues esta concesión se otorga más adelante, se da un título de concesión totalmente lesivo para los habitantes de la ciudad, ya que contempla un rescate carretero por si acaso no tiene éxito éxito comercial esta supervía, ¿no? No obstante, dicen que hay gran demanda, se dice que hay una demanda que obliga a que sea necesario la construcción de la supervía, pero realmente no hay una demanda de movilidad, no hay una necesidad de transporte que como tal justifique la construcción de la supervía. Lo que vemos sí es una gran ansia de parte de las empresas inmobiliarias por hacerse de esas tierras del poniente de la ciudad, al pie de la serranía, que pueden ser, que son susceptibles y que son ya están siendo propiamente fraccionadas para desarrollos inmobiliarios. Bien, decimos que no hay realmente una justificación para construir la supervía, porque en la declaratoria de necesidad de esta obra pues se manejan datos falsos. Parece que quisieron hacer una camisa a la medida y no encontraron la información suficiente, la información que pudiera justificar la construcción de la misma. Nos hablan en esta declaratoria de necesidad como motivación, pues, de la población de la metropolitana, ¿verdad?, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Nos hacen ver cuál ha sido la evolución de la población en los últimos, de la década de los 50 hasta el día de la publicación, como si el total de la población metropolitana tuviera que circular por la supervía, ¿no? Entonces, pues ahí se maneja de manera dolosa. También nos dicen que hay una gran necesidad de generar infraestructura vial en la ciudad, que hay 4.5 millones de vehículos y que ya tienen saturada a las arterias de la ciudad, que circulan a 20 kilómetros por hora en los momentos de mayor tráfico, pero pues resulta que de esos 4.5 millones de vehículos, el Distrito Federal solamente tiene 2.01 millones de vehículos, y por supuesto pues están repartidos en las 16 delegaciones, no en las dos delegaciones que considera este proyecto, como son las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, ¿no? Entonces, de nueva cuenta nos siguen manejando cosas muy globales, muy amplias, para un proyecto de 5.4 kilómetros que implica solamente el territorio de dos delegaciones, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Con esos datos, pues dicen, pues es necesario construir la supervía,
¿verdad? Pues estos datos no nos sirven para justificar una obra de esta naturaleza. Y sobre todo, pues, cuando se tiene acceso a otros datos, a otros niveles que pueden darnos información si esta obra es pertinente, es necesaria. Encontramos, inclusive en el programa de transporte y vialidad vigente para la fecha de que se hace esta declaratoria de necesidad, que de los 8.3 millones de viajes que a diario se realizan en la Ciudad de México, el 98% no tiene nada que ver con las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Es decir, se genera una obra, se recurre a datos a nivel metropolitano, pero tan solo el dato de las 16 delegaciones nos dice que solamente el 2% de los viajes que se generan en la ciudad tienen que ver con destino alguna de las colonias, alguna de las zonas de estas delegaciones, ni siquiera las zonas que comunicaría esta supervía, como son Santa Fe y Luis Cabrera, en su terminación ahí con el periférico en San Jerónimo Linis. Entonces, no hay justificación real para poder decir esta obra es necesaria, ¿no? Y por esta misma conclusión, ¿verdad?, llega la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ante quienes interpusimos una queja por que se nos han violado los derechos, no nos consultaron, no nos tomaron en cuenta, no nos han permitido el diálogo, no nos han cerrado los cauces para poder establecer incluso alguna alternativa, pero pues realmente alternativa para un 2% de viajes es realmente, pues hay muchas prioridades más. Inclusive en el programa de transporte y vialidad hay 51 prioridades antes que la construcción de la supervía, y a esto le está apostando el gobierno de la ciudad. Y bueno, pues señalamos que la Comisión de Derechos Humanos concluyó que científicos, expertos en materia ambiental, incluso integrantes de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, así como especialistas en urbanismo e ingeniería vial, han hecho observaciones muy puntuales que cuestionan seriamente la viabilidad, la pertinencia o la sustentabilidad del proyecto. Sin embargo, el gobierno de la ciudad no ha logrado demostrar que aborde con detenimiento y profundidad esta cuestión. Bien, entonces, ahí esto lo concluye la Comisión de Derechos Humanos del DF, que le da pie a emitir una recomendación con 10 puntos específicos, muy concretos, y los dos primeros de esos puntos pues ordenan, le señalan al jefe de gobierno que ordene la suspensión de la supervía poniente hasta que se lleve a cabo una consulta pública. La necesidad de movilidad, lo que hay sí es una gran ambición por construir una vialidad que dé accesibilidad a nuevo territorio por urbanizar, en esta lógica de urbanizar todo lo urbanizable, de extender la ciudad lo más que se pueda, no importa que vaya en contra de lo que establece el Programa General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad, o el Programa de Desarrollo Urbano, o el Programa de Manejo Sustentable del Agua, o el Programa del Plan Verde. O sea, a pesar de ir en contra de los objetivos de estos planes, bueno, pues lo que se busca realmente es incentivar el desarrollo urbano en estas zonas, y esto no es de ahorita. En 1999, en un intento por construir esta vialidad de Santa Fe hacia Luis Cabrera, pues la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en ese momento la mayoría perredista, que eran otros perredistas seguramente, pues dijeron alto y se paró. Y en ese tiempo la supervía costaba 250 millones de pesos. Hoy cuesta 6 mil millones de pesos la obra que se pretende construir. Es prácticamente de a 1,000 millones por kilómetro, un poco más de 1 millón por cada metro lineal de esta obra, ¿no? Exagerado el valor que se le da, el costo que se le está dando para la construcción de esta obra. Y bueno, uno de los elementos que tuvo el jefe de gobierno para emitir esta declaratoria de necesidad, concesionarla a empresa privada,
pues era de que no se quería comprometer recursos públicos, ¿verdad? Resulta que los recursos son públicos, son de Banobras, los acaba de otorgar hace unos cuantos, 4 o 5 meses a esta empresa, ¿no? Entonces, pues los recursos públicos, decía el jefe de gobierno, los vamos a emplear en otras prioridades. Pues quisiéramos ver cuáles son esas otras prioridades, porque pues se gastan una gran cantidad de dinero en mensajes de publicidad que creo que no le dio resultados. Por ahí vi una notita que le llegaron al teléfono, allá la información que no dio el resultado porque finalmente no le favorecieron las encuestas, ¿no? Bien, entonces vemos que tenemos una obra que está latente, una obra que está... se dice día con día que va porque va, el jefe de gobierno así lo ha manifestado, y pues nosotros seguimos en resistencia, nosotros seguimos considerando que esta obra no debe de seguir adelante, porque implica primero pues la pérdida de esos en esos 5 kilómetros de distancia del trazo, la pérdida de 19 hectáreas de suelo de conservación y todo lo que implica, porque ahí hay por lo menos 29 especies nativas, vegetales y animales que están en peligro de extinción y así están clasificadas por la norma oficial mexicana. Por otra parte, tenemos uno de los acuíferos más sobreexplotados en la República Mexicana. Se explota 2 veces la capacidad de recarga, ¿sí? Y también como suelo de conservación, pues cada hectárea que se pierde, pues es cada una hectárea menos de posibilidades de infiltración de agua para abastecer a la Ciudad de México, que en el 70% se abastece por agua del subsuelo. Bien, también significa que los impactos de la supervía por esta deforestación, pues vamos a generar también impactos muy importantes para favorecer el crecimiento, el calentamiento global. El calentamiento global, una de sus principales causas es precisamente el crecimiento del área urbana y por supuesto la deforestación. Entonces tenemos una serie de implicaciones y entre ellas tal vez muy pronto, si se llega a construir, pues estaremos cambiando el modelo de movilidad en la ciudad, donde pues prácticamente todos movemos sin pagar peaje. Con la supervía poniente el peaje sería, llegaría para quedarse. Bueno, les agradecemos a todos su atención. Muchas gracias a los organizadores y bueno, buenas tardes.